rumbo a las presidenciales 2024. Bienvenidos a Sin Filtro. Hoy tenemos un programa bien entretenido porque, bueno, el régimen nos ha dado hoy bastante material del tema que tenemos como primera parte de este programa. Y es que de esas malas noticias que ningún canal de madrugada quieres ver, vamos a repasar justamente la increíble y emocionante y absolutamente risible cronología de los supuestos atentados de magnicidio contra nuestro querido Nicolás Maduro. Prepárense para un viaje lleno de explosiones, conspiraciones y mucho, pero mucho drama. Nuestro primer capítulo comienza en agosto del 2014. Maduro, siempre el protagonista, nos presenta este primer gran show. En octubre de 2014, Maduro declara haber desmantelado un complot mortal. Según él, la oposición, con la ayuda de una agencia de inteligencia extranjera, planeaba acabar con su vida. La prueba, un par de correos electrónicos, la imaginación más fértil que hemos visto desde 100 años de soledad y muchas cosas más. De Nariño, de Bogotá. No tengo ninguna duda de eso, señores almirantes, señores generales, oficiales. Fue el expresidente Juan Manuel Santos quien dio la orden de preparar la acción terrorista para mi asesinato. Colombia, la CIA, la oposición y hasta el vecino estaban en este complot digno de Hollywood, pero con un presupuesto de serie B. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comentó este jueves en un consejo de ministros las evidencias presentadas sobre el plan de asesinato contra su persona y varios funcionarios públicos. El mandatario pidió que se hagan públicos los propósitos que la oposición de la ultraderecha ha gestado en su contra. Se me presenta buena parte de toda esta información. Y yo la voy procesando con el vicepresidente ejecutivo, con los vicepresidentes de gobierno, con el alto mando político de la revolución. Y por lo grave de estos elementos y de otros indicios que hemos logrado determinar, que estaban en pleno desarrollo para un ataque contra algunos dirigentes de la revolución y para el asesinato, el crimen contra el jefe del Estado, es que el alto mando político, le propongo que esto se haga público. El pueblo y sectores políticos venezolanos denunciaron también estos planes opositores y la injerencia extranjera, mientras que el presidente agradeció el respaldo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y el Movimiento de Países No Alineados, al tiempo que aseguró que su gobierno seguirá trabajando para ofrecer a los venezolanos la mayor suma de felicidad y no la inestabilidad que busca instalar la derecha. Mientras, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que toda... Ahora nos vamos a marzo de 2015, cuando Maduro descubre otro complot, esta vez con la colaboración directa de la CIA. En esa ocasión nos presentaron un plan detalladísimo y tan ridículo que ni en las novelas de espías más cursis veríamos algo así. Y por supuesto, otra vez sin pruebas convincentes. Tengo que informar que han sido capturados parte de los autores materiales del atentado contra mi vida el día de hoy y se encuentran ya procesados. Ha sido capturada parte de la evidencia. Ya las primeras investigaciones nos indican que varios de los responsables intelectuales, financistas de este atentado contra mi vida. Y es que en la Venezuela de Maduro todo es posible, menos la transparencia y la justicia. En junio de 2016, un nuevo episodio de esta tragicomedia, otro complot, que incluye francotiradores y drones, sí, drones. Al parecer, la oposición decidió en aquella oportunidad ya modernizarse y, según Maduro, todo el mundo estaba en su contra, menos su fiel pajarito. Y llegamos a la joya de la corona. Nos vamos a agosto de 2018, durante un desfile militar. Porque dictador no ama un buen desfile, siempre tiene que estar con un desfile.
hubo explosiones cerca del palco presidencial. Un intento de magnicidio, fuegos artificiales fuera de control, una mala broma, según Maduro, otro complot de la oposición, financiada por Colombia y los Estados Unidos. Al presidente Maduro, ¿qué es lo que había sucedido? Ataques con drones, eran dos drones que estaban en el lugar. Uno de ellos era el encargado de filmar lo que allí pasaba, que detonan explosivos. Como saldo, 6 oficiales heridos, que están, algunos todavía permanecen internados en control. Y luego un Maduro muy duro, ¿con quién? Con la oposición, con los grupos disidentes. Asegura que esto no solo, más allá de los autores materiales... Como siempre, Maduro, con su cara de drama, digna de telenovela, nos cuenta cómo escapó por los pelos y de los peligros que este líder tan querido tuvo que sufrir. Arrestos, acusaciones y otras cosas más. Lo del magnicidio en grado de frustración, donde ya hay caras, hay nombres, hay confesiones. Me lo mandan de Colombia. Dice, ellos denuncian de derecha, este es un grupo de derecha paramilitar, y ellos denuncian que fueron contactados por gente de la ultraderecha venezolana para ingresar. Este fue el show de hoy, en donde Tarek, hace pocos minutos, siguió con la trama. En la Venezuela de Maduro, cada día es un nuevo capítulo de una novela absurda, y mientras él sigue escribiendo su propia historia de pseudo líder incomprendido, nosotros seguiremos aquí desmontando sus mentiras. A la pausa.